Pero créanme, por experiencia en la comida, eso se ahorra mucho dinero. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo unos tips que me han ayudado, que me ayudan a mí a ahorrar dinero. Y por eso se los quiero compartir a ustedes, así que espero les ayude. Bueno, la realidad es que la vida está bien cara. Y creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos muy difíciles económicamente. Bueno, mis consejos son cosas que ustedes pueden hacer o aprender que son súper fáciles para ahorrarse mucho dinero. El primer tip está enfocado quizás en mujeres, porque nosotras las mujeres gastamos como más dinero en el arreglo personal. Por lo menos aquí en Estados Unidos, el sacar cejas, tienditas donde sacan cejas, es bastante común en los moles y lugares así. Y conozco mujeres que ellas no se hacen las cejas ellas solas, sino que van a estos lugares a pagar, sean $10, no sé exactamente cuánto cobran, y también a depilarse el bigote. Es bastante fácil aprender a hacerlo. Hay tantos métodos, entonces nomás encuentren el que pues les haga más fácil a ustedes. Yo personalmente uso esta cosita que le voy a poner una foto acá. Es como un cuchillito, súper fácil. Me hago las cejas e incluso el bigote, y eso lo hago en cuestión de minutos. Son cositas que si nosotras aprendemos a hacerlas nosotras mismas, nos vamos a ahorrar ese dinero. Vuelvo y repito, quizás estamos en un momento económico muy difícil o simplemente querés ahorrar dinero por ahorita, ¿verdad? Lo siguiente es cortar pelo. Yo no soy estilista ni soy la más profesional cortando pelo, pero mi pelo me lo corto yo. Pero ahora con YouTube cualquiera puede aprender a hacer algo. Como les digo, yo no es que me puedo hacer un corte, por ejemplo, un bob o un corte así muy extravagante, no. De igual manera los hombres pueden optar por cortarse el pelo ellos mismos. Mi esposo a veces, él opta por cortarse el pelo él solo, y así se ahorra ese dinero de ir al barbero. No todo el tiempo, vuelvo y repito, esto es de vez en cuando, pero es una muy buena manera de ahorrar. Lo siguiente es pintarse el pelo. Si a ustedes les gusta pintarse el pelo, estoy hablando de pintar el pelo, o sea, un color nomás. No estoy hablando de decoloraciones ni de rayitos. Y es súper sencillo ponerse un tinte, nomás es mezclar la mezcla y irte poniendo. Yo aprendí a pintar pelo desde muy pequeña, mi abuela... A mi abuela especialmente, ella siempre nos ponía que le pintáramos el pelo. Obviamente es más fácil ponérselo a alguien más que ponérselo uno mismo, pero pues se aprende, ¿verdad? El siguiente consejo es aprender a cocinar, o si sabes cocinar, ponerlo en práctica, para no comprar comida de la calle muy seguido. Porque seamos sinceros, comprar comida de la calle consume mucho dinero, y si estás en plan de ahorro o si estás en plan de que no te ajuste el dinero, créanme que iban a ver su dinero. En una ida a un restaurante, por ejemplo, te gastas que 30, 40, 50, $60, mientras que con esos $60 bien te vas al supermercado, te haces una compra de verduras, de pollo y de muchas cosas para cocinar en casa, te va a rendir más. O lo que pueden hacer es, si es algo que ustedes pudieran hacer en casa, por ejemplo, a mí me encanta mucho el pollo con tajadas, a veces me dan ganas, entonces me compro los plátanos, me compro el pollo, el repollo, y me lo hago yo, y así me ahorro de comprármelo en la tienda. El propósito es ahorrarte ese dinero, que son más de 100, $200, es que está gastando bastante dinero, y más si son 3 veces al día que compras comida hecha. Creo que en especial los hombres quizás no son muchos de cocinar, o algunos dicen que no pueden cocinar, pero cosas sencillas se pueden aprender a hacer en casa. Y quizás no se trata como de dejar de comprar comida en la calle del todo, porque seamos sinceros, a veces da pereza, a veces uno está cansado, a veces hay tantas cosas que a veces no tenés el tiempo para cocinar. Pero créanme, por experiencia en la comida, eso se ahorra mucho dinero. Bueno, estoy hablando de dinero, pero también es más saludable comer en casa, hecho en casa, algo fresco, que usas el aceite que vos querés, que le pones lo que vos querés, o algo que no sabes ni qué le ponen. Así que por experiencia yo les digo, si ustedes hacen estas cosas, se van a ahorrar bastante dinero mensual, especialmente con la comida. Comprar de la calle es bastante caro si lo hacemos a diario y más de una vez al día. Y estos son todos los tips. Yo no gasto dinero en ir a hacerme las cejas, en irme a hacer el bigote, a depilarme. Yo no gasto dinero en ir al salón a cortarme pelo, a pintarme pelo. Y cuando está la situación muy difícil, cocino en casa, cocino en casa, cocino en casa. Si no hay para comer afuera, no hay para comer afuera. Y sí o sí te ajusta el dinero y ves los resultados. Y bueno, yo sé que son cosas básicas que pareciera de que, bueno, uno ya lo sabe, pero a veces como que no le pone mente o no lo hace, aunque lo sabe, no lo practica. Y bueno, con esto concluyo este video, espero les haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos en el siguiente video. Bye.